se aprobó la ley de señas. Hola, ahí está. Ay, yo quería saber. Es verdad, se aprobó la ley de lenguaje de señas, no decían la lengua de señas, así que vamos, estás practicando con mucho, muy poco respeto porque no sabemos hablar. ¿Cómo está esa gente del amor hermoso? Ah, voy a abrir acá el Twitch para así que podemos tener el chat. Y los leemos a ustedes. ¿Cómo andan? Nosotras embotelladas. Embotelladas, perdón por la demora, pero estábamos atascadas en el tránsito. Quiero que sepan que nosotros, nosotres, ¿cómo se llama? Lo usaba, ¿viste cuando usás de espejo? Me estaba poniendo bálsamo. Somos gente puntual. Y nos han pasado cosas. Nos han pasado cosas que nos han detenido. Pasaron cosas. Hubo marchas. Hubo marchas, marcha, entonces. Marcha. Exactamente. Marcha, marcha, marcha. Entonces, ¿qué hicimos? Porque nosotros somos, o sea, ustedes así como nos ven. Somos guerreras. Claro. Ustedes así como nos ven dicen, bueno, estas son famosas, son hegemónicas, están forradas en guita, piden un montón de cosas. Bueno, nosotros así como nos ven, no sabemos tomar el. ¿Cómo es el que bajo de la tierra que me encanta? Ay, pará. No, te juro, me parece súper. Subway. Ay, Subway. Me parece súper divertido porque es como un tren. Como... Que se mete abajo. Ay, o sea, claro, me mató. No me sé, mató. Papá me dijo que se llama Subway. Ay, pero viajamos re bien igual, ¿eh? Yo tipo fui y te dan como una tarjeta. Ay, no saben lo que es. Como si fuera una tarjeta de crédito. Pero una tarjeta que vos la apoyás y te hacen subir al... Ay, no, es fantástico. Muy divertido, espectacular. Así que... Nada, pero tú... llegamos. Sí. No, lo importante, llegamos. Pero llegamos, gente. Estamos... Hola, chat. No hace tanto calor como esperábamos. Hola, Guanta Rey, ¿cómo estás? Yo estoy full gótica culona, porque gente... ¿Gótica culona así estás? Somos así somos las menas, así somos las menas. Los tipos prometen que se tatúan un 5 de copas. Bueno, las minas, que como estamos, cuando estamos en crisis y queremos hacernos las picantes, nos teñimos el pelo. Y me he tirado un tarro de tintura negra en la cabeza. Te quedas fantabulosa, mi chica. Y la verdad que la gente no se ha dado cuenta. La gente no se ha dado cuenta. La gente no se ha dado cuenta, no me han dicho ni mierda, chicos. Así que yo lo cuento para que me digan qué linda que está la gótica culona. Porque quiero que en el chat alguien ponga, che, qué bien que te queda el pelo. Ay, negro, por favor. ¡Qué diferencia con antes! ¿Dónde? No, no es el monitor que les cambió el brillo y se ve más oscuro. No, es no, que no. Tiñó. Es que me tiré tintura de una de primerísima marca y me han... Para la próxima un rojo tiran ahí. Lo he tenido rojo, ¿eh? Lo he tenido rojo. ¿Saben cuál es el problema con el rojo? ¿Cuál? Que si no lo mantenés, se empieza a desgastar y... ¿Y queda naranjú? Sí. Entonces pasás de Viviana Canosa, Canosa en su mejor época, a decirlo a mí, a Dibu. Y no dan ganas. Y no dan ganas. O la gente que es fanática de la comida musical, la Radano. Ay, no, la Radano tuvo un naranja en un momento, claro. Actriz hermosa de comida musical. Un naranja, te quiero... Un naranja radiograbador. Ah, fuerte. Naranja fuerte. Naranja lindo ahí. Y hay que sostenerlo porque tiene una personalidad fuerte para sostenerlo. A menos que sea color natural. Como es el caso de mi cuñado, que él es todo naranja con una zanahoria y le queda espectacular porque ha nacido así, claro. Que ahí se mantiene. Pero cuando se tiene que mantener, no dan ganas. Así que negro, pero bueno, para variar. Muchas gracias, Mercedina. Así que hemos llegado. Hemos llegado, ya estamos ready. ¿Cómo estuvo tu semana? Ya la estamos terminando. Mi semana estuvo... Balance. El martes, bueno, el martes ya no lo contamos. El martes no ha existido. Claro. Martes no existió. Hemos arrancado a laburar. O sea, yo creo que todos hemos salido de nuestra casa a laburar. El miércoles. Diciendo, ¡la concha de madre! Y... Arrancó con nuestro stream el miércoles. Arrancó con nuestro stream el miércoles. Estuvo muy bien. El miércoles estuvimos en un stream de freestyle. Así que trabajando, sí, no, bien, tranquilo, bien. La verdad es que tranquilo, salvo por el temita futbolístico, que la verdad que no dan ganas, y yo dándome cuenta que tengo a todo el planeta viviendo a mi alrededor, jugaba River, iba a decir, la que más sabe de fútbol, jugaba Brasil, abajo gritando, ¡ah, el Brasil! O sea, tenés vecinos brasileros. Jugaba, no sé qué otro país, hoy el colmo, jugaba Senegal, vecinos míos. ¡Gol! Yo tipo... Disculpame, pero tiene sentido, porque los manteros son la mayoría de... Claro, sí, que yo en un momento dije, qué boluda, claro, y bocha de gente de Senegal. Claro. Así que descubriendo que tengo vecinos de todos los países, gente plurinacional en mi edificio. Qué hermoso. Así que muy divertido, sí. A los brasileños casi medio que me peleo igual, porque salieron a cantar Argentina. ¡Dejen dormir! Argentina, decime que se siente, cantaban. Y yo, disculpame, ridículo, vivís acá, decime vos que se siente. Claro, o sea, que gusta país. Más vivir en Villa Ojete, Argentina, que... O sea, no te hagas. Entonces, viste, cuando uno hace fútbol, uno se pone patriota. Así es que sí, te sale el espíritu, las panaderías que abrieron todas a las 7 de la mañana. Al pedo. Bueno, se han hecho su billete. No, han hecho su billete. Ellos ganaron. Hay un meme que decía todo el país, todo serio, los panaderos. Las panaderas re contentos. Pero digo, se ha movido cielo y tierra porque las panaderías abriendo a las 6 de la mañana, re bien. ¿Cómo come la gente? Harinas. En general, en Argentina, todo es alrededor de la comida.
¿Viste? Sí. Yo cuando vi que era el partido, la gente ya estaba planeando dos días antes lo que iba a comer. Yo decía, ustedes no quieren ver el fútbol, ustedes quieren comer, comer tortas fritas, boludo. Y la verdad que estoy ahí. O sea, si el fútbol se trata de comer tortas fritas, yo estoy. Yendo, ¿no? O sea, yo me hago futbolera y gimnasia, no sé qué equipo hay que hacer, yo no hay problema. Fue muy gracioso porque se mezcló todo. Se mezcló como la comida de ese horario, lo que es el desayuno, con el ritual de partido, que siempre es picada. Sí, sí, sí. Entonces sí, había desayunos que estaban la tostada con mermelada, el quesito picado y el salame picado grueso. La gente con el fernet en la cama, al lado de la cama. Señora, ¿qué hace? ¿Entendés? O sea, hubo mucha mixtura y me gustó. A mí me gustó eso. Digo, sí, ver gente desayunando pizza, pero no era la pizza fría de ayer. Pizza que hizo para ese momento, para el partido, con la picadita. Y ya que estamos, un mate, como que ahora vamos a arrancar. Qué rico desayunar pizza, igual, yo estoy, pizza fría. ¿No te pasa que la tarta y la pizza son esas comidas que mejoran con el tiempo? Sí. No así la pasta, por ejemplo, que si vos un plato de ñoqui recalentado es un desastre. Sí, pero la salsa sola sí mejora. Bueno, ahí va, como que se concentran los sabores, gente. Igual tiene una explicación científica, ¿eh? La tipo tarta de jamón y queso que vos haces ahora al mediodía, ponele, y la comés en la noche fría. Sí. A mí lo que me pasa con eso es que el queso que se derrite y se vuelve a enfriar no me convence tanto. Ay, a mí sí. A mí sí es lo que más me gusta. Ahí en el chat brecha, dice, gente, brecha, mañana se cambia todo. Nada de repetir, ni la gente ni la comida. Nosotros decidimos que se cambian sanguchitos de miga por medialunas. Yo, en mi caso, lo vi sol, no lo vi. O sea, me gusta lo de cambiar la gente. Pará, me gusta lo de cambiar la gente. Digo, o sea, si vos lo viste con toda tu familia, esto no hay que verlo con tu familia. Bueno, pero me gusta que se hace un reacomode. Pero los que estamos soles... Velo con alguien, velo con alguien, entonces cambia. La realidad parece a alguien y para vos. Bueno, puede ser. Me gusta porque es como un juego de la silla. Digo, rotando. Brum. Exacto. Me gusta, Mercedina. Y también fui, ahora que me lo decís, fui al cumpleaños de mi hermano. Mi hermano cumplió años. Fui al cumpleaños 42, creo. Un pendejo. Un pendejo. Y le he comprado un regalo que viene a cuento de este stream. Porque le he comprado un riguroso libro, gente. ¿Le compraste un libro? Sí, porque mi hermano es una persona muy que sabe mucho, es muy intelectual. Es una persona muy... es actor y le gusta mucho la literatura y el teatro y qué sé yo. Así que yo dije, el regalo acá es un libro. Y me metí en una librería en La Plata y le compré un libro que es una novela de un japonés que se llama Soy un gato. ¿Soy un gato? Sí, y es una narrativa. Estamos hablando de ficción. Sí, no sí. Me dijiste, perdón. No, no, es un gato real, boludo. Sí, que tiene... No, boluda. Pusieron 200 gatos con 200 máquinas de escribir en este libro, boludo. Capaz que el libro se llama Soy un gato y es la historia de... Y era tu biografía. Claro, ¿entendés? Era, puede ser mi biografía. Era la biografía de Pablo, soy alto soy gato. Soy un gato. No, es un chabón que narra en primera persona un gato, pero es todo una... como una... es una comedia. Es como si fuera una sátira o una parodia de la sociedad japonesa y de los vínculos de ese gato. Está muy, muy buena. Arranca tipo, soy un gato, todavía no sé cómo me llamo y no sé qué. Es como muy lindo, muy, wow, muy lindo. Tiene una ilustración de un gato así en la tapa. Creo que se lo voy a regalar a una amiga que es fan de los gatos. Adorable, muy adorable. Ese día justo había ido a un recital de que el chico que cantaba estaba disfrazado de gato encima. Y toda toda la narrativa del recital era como él, como gato, contando su vida. Y dije, boludo, hay un libro que se lo compré hoy. Muy loco. Así que le mandamos también un saludo a la gente de Formicats. ¿Así se llama la banda? Sí. Amo esas casualidades de la vida. Amo las casualidades de la vida. Así que, bueno, esto viene a tono porque hoy tenemos un estreno literario. Te juro. ¿Qué onda vos con la literatura en tu vida actual? Digo, porque todos tuvimos contacto con la literatura en el colegio por obligación, sí, digamos. O sea, por el acercamiento. Luego, la gente que estudia, bueno, en los apuntes, estás leyendo el tiempo. Pero viste que ahora con todo lo digital y todo, ¿hace cuánto no agarrás un libro de papel? ¿Hace cuánto que no me pongo a leer? La verdad que es un montón. No te digo, voy a mentir. Carrera, pará, y ahora incluso en las carreras, yo soy medio abuela. Y yo hice la carrera de cine que estudié con el papel, digo, el apunte, fotocopia. Obvio. Ahora te mandan el PDF. No puedo. Se no me cruzan los ojos. Estudiar de algo digital. Se no me cruzan los ojos. A mí no me entra lo que leo. Es no. Como si no estuviera leyendo nada. Es increíble. Te juro. Me quedo ciega. Me igual, da lobotomía. Mi vieja tiene un dispositivo que es como el opaco e-book. Como un libro. Sí. El Real E-book, sí. Eso sí. Eso está buenísimo. Sí. Es un loco porque vos lo ves y parece que está apagado. Sí. Y no es que está apagado, es que la pantalla es así, muy increíble. Pero bueno, pero hace, no, la verdad que hace mucho que no leo, no, hace un montón que no leo. Estaba leyendo la trilogía de Nueva York, que es como un libro muy famoso.
de, ¿cómo se llama el hombre este? El yankee. De Paul Auster. De Paul Auster, que mirá, me encanta. El que me está buchoneando de atrás. Dos cosas del invitado antes de que lo vean. Uno, astuto porque se trajo un abanico. Sí. Astutísimo. Ya garpa. Ya está. Y segundo, acaba de soplarnos el otro. Y me acaba de soplar el otro. Estuve leyendo una trilogía, la tengo parada ahora porque el laburo me. Y la pavadina, ¿vieron? Como que a veces. Necesito que se me apague el cerebro y me ponga a ver pelotudeces mientras no trabajo en vez de leer, porque necesito no pensar y a veces leer te requiere pensar. Entonces tengo un poquito abandonada la lectura. La lectura, pero también estuve hojeando un libro de poesía, porque justamente hoy la temática es un poco la poesía. Yo tengo un libro que quiero mucho de un autor bonaerense, en realidad porteño, sí. Casi 99,9% que es porteño. Casi chileno, casi porteño. Casi latinoamericano, son casi latinas. Casi del país. Que se llama Mariano Blatt y tiene un libro que se llama Mi Juventud Unida, que es un libro hermoso de poesía. De poesía. Y me gusta mucho. Y cada tanto lo agarro así y leo un pedacito y lo leo en voz alta y digo, qué super like. ¿Vos sabés que ahora que pienso? Creo que mi único consumo de poesía, lo que más consumo creo que es literatura de ficción. Mi único consumo de poesía creo que fue Marilena Walsh. Ah, mira. En la vida, o sea, digo, me doy cuenta ahora que hablamos puntualmente de poesía. Digo, nunca me puse a leer poesía más que en el colegio de alguna azul. Y los libros que leí de poesía, Marilena Walsh. Borges también se tiene unas poesías picanchis. Parece que estoy contando algo que nadie sabe. Ah, Borges, ¿cómo es? No, voy a googlear. Pero no, está bueno. Por ahí uno sabe. Ah, sí, Borges, lo conoces. Pero no agarraste, no te agarraste un libro de Borges. Y bueno, lo recomiendo. Mira. Ampliamente. Así que si querés hacemos pasar a nuestro invitado el día de hoy, que nos hable de poesía, porque hablamos de editoriales bonaerenses. Javier Roldán de Patronus Ediciones nos visita, venga por aquí. Adelante, por favor. Fueron por el medio. Adelante. Rotation. Sí, si esto fuera televisión habría como un aplauso, todo así, pero ya estuvimos hablando recién abierta, afuera de cámara, sí. Ya nos conocimos, esto es stream. Además, viste que no hay nada más deprimente que cuando alguien entra a la tele y son pocas personas que están en el estudio que aplauden dos. Y se escucha el aplauso así, o se vuelven a saludar, viste, que ya se saludaron afuera. Se acaban de ver, bueno, bienvenido. Bienvenido, Javier, a la habitación. ¿Esta es mi habitación o la tuya? Esta es la mía. Esta es la habitación de Bel. Esta es la mía. Bueno, bienvenido, me encanta ese abanico, a verlo. Regalo de un epoete rosarino. Ay, qué precavido. Gaby de chico, regalo muy, muy, muy. ¿Es precavido. madera? Sí. Esto ya no existe, viejo. Ahora se hacen todos de plástico. Esto es reliquia. Ahí está Delphi, diputado, fan de Wanda. Modo fan de Wanda, Roldán. ¡Está malaca con la vincha! Ella con la vincha que dice Roldán. Bueno, Delphi. Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Igualmente. ¿Cómo vino tu día? Bien, muy tranquilo porque para poder venir pedí un cambio en el colegio, en los horarios, me lo accedieron y puedo venir acá súper descansado. ¿Sos docente además de editar Patronus? Sí, soy profesor de lengua y literatura en secundarios del conurbano bonaerense profundo. Hace 12 años ya, aproximadamente. ¡Ey, un montón! Sí. Por la edad que tengo, no sería, deberían ser más, pero son muchos. Bueno, viejo, pero es tu camino. ¿Tardaste en recibirte o tardaste en ejercer? Tardé en terminé la secundaria de grande. Terminé la secundaria a los 30 años. ¡Wow! Y a los 33 me empecé... No, a los 33 terminé la secundaria. Y en paralelo que empecé a estudiar el profesorado, al año ya... Empecé a dar clases porque en los colegios de conurbano profundo, en la Villa Miseria, los barrios obreros, pobres, en general los profesores no quieren ir o no van, entonces te toman con un porcentaje de la carrera muy, muy bajo. Muy bajo, y entonces hace muchos años que estoy dando clases por eso, porque empecé en paralelo con la carrera. ¿Qué estudiaste, en la UBA? No, un profesorado de Vicente López, del 39. Yo en ese momento vivía ahí en Florida, en Vicente López. ¿Y la lectura te acompañó siempre? ¿Fue una búsqueda también tarde? Como... Siempre. Toda la vida, sí. Un lector de toda la vida. Si bien mi paso por el colegio fue muy azaroso, sobre todo en la secundaria, y así errático, un apasionado de la lectura de siempre. Y los primeros laburos que tuve fueron de librero. Laburé 10 años de librero. ¿Cuando decís librero, vendiendo libros? Vendiendo libros, bien. Sí. Después como encargado, porque no me gustaba la atención al público. Ah. Odiaba la atención al público.
¿Qué será peor? ¿Atención al público en una librería o atención al público en una ferretería? Yo creo que en una ferretería. Porque viste que la ferretería es el coso del cosito, pero pensando. Que siempre la atención al público. Sí, es complicada, ¿no? En la librería seguramente cuando piensan, busco el libro ese que tenía la tapa de tal color, no me acuerdo el autor, pero contaba que. Yo no leí todo lo que tengo. Dígame el nombre del libro. Te tiene que gustar vender. Claro. Muy conectado con eso. Y, ¿y a vos te gustaba la lectura? Me gustaba la lectura y no soportaba mucho a la gente, entonces lo que hacía entraba a la librería, y ascendía en el organigrama y terminaba encargado. Como para no tener que atender a nadie. Claro. Pero la pasaba mal. Entonces en un momento dije, bueno, hay que cambiar esto. Y ahí fue donde decido volcarme a la docencia. Bien, ¿y la edición, en la empecé a participar en editoriales, cuándo fue? Uy, eso es otro, hago como una síntesis, Sí, contanos de más Patronus. Empiezo como profesor, al tiempo de empezar como profesor me doy cuenta que uno de mis trabajos va a ser hacerlos escribir a los chicos, supuestamente ese es uno de los rubros que tengo que tener, y nunca había escrito. Siempre había estado la fantasía, siempre un gran lector, siempre leyendo, pero nunca escribiendo. Había, como todos en la adolescencia, fui a un taller literario, escribir poemas de amor, cuentos, pero nada más. Entonces en ese momento busco un taller y busco a mi maestro Osvaldo Bossi, poeta bonaerense también él, y empiezo con él, y cuando empiezo con él, bueno, ahí me meto de lleno en la poesía, y después de meterme de lleno en la poesía, ahora en los últimos años surge esta idea de la editorial, que la tengo con mi esposo, con Alfredo, que es el muchacho ahí que me acompaña, que está allá afuera. ¡Que pase el esposo! ¡Que pase el desgraciado! Y bueno, y surgió ahí como un proyecto de los dos, como, es una idea, surge del amor, porque surge de ahí, ¿verdad? Ya sé, todo proyecto que surge del amor no puede terminar mal. Claro, ya funciona. No puede terminar mal. Y en esa editorial, ustedes... ¿únicamente editan a otras personas o también ustedes sus propios textos escriben? Ese es un tema, no. Alfredo no escribe, él es diseñador. Él es de Avellaneda, ahí de Villa Tranquila, la villa que está ahí en Avellaneda, en la continuación de Isla Maciel en el continente. Entonces, la idea también de Patronos es un poco llevar la poesía a un lugar que no debería, de un lugar que no debería haber surgido, ¿no? Como son los, yo soy de un barrio obrero, de Merlo, del oeste, del Gran Buenos Aires, él es de una villa miseria, entonces ahí había como una idea que me gustaba, algo medio arrabalero, algo medio, sí, como lumpen. Sí, llevarlo a su cotidianidad. Exactamente. Y habitarla con ustedes. Y un diálogo con la poesía más contemporánea, ¿no? Con lo que se estuviera escribiendo ahora, con poetas jóvenes y consagrados también, con todo lo que tenga que ver con putos, tortas, o sea, la idea era como un poco remover el avispero, que claro. Está bastante qué hermoso. Revuelto, pero bueno, un poquito más todavía. No, porque además, nunca es poco. Nunca es poco. Lo que ocurre con el arte muchas veces es que, si bien, ¿cómo explicarlo? Hay como una creencia falsa y sostenida por muchos autores tradicionales, de que el arte nace en las élites y derrama para las clases populares y derrama corrompido. Y hay muchas investigaciones que indican lo contrario, ¿no? Que como las pasa con la lengua. Suele ser lo contrario, claro. Pero está tan instalada esta idea en la hegemonía que uno piensa que las poesías circulan en ámbitos oficiales y snobs, y bueno, los villeros están ahí escribiendo a volver. Que circula, la gran mayoría circula en ámbitos cerrados, snobs, elitistas, pero de un tiempo a esta parte, no tampoco tan reciente, ¿no? Por ahí en la Argentina comienza ya en la década del 60, el peronismo mismo, hay como una movida ahí que empieza como a mover el avispero, y en estos últimos tiempos, a partir de la década del 80, con las olas feministas también se va como alimentando cada vez más y hace que sea cada vez más variado. Ni hablar de las redes, todo esto que vuelve más horizontal, ¿no? La difusión. Sobre todo. ¿Cómo se vinculan con lo digital, con los formatos yo digitales? Yo para el culo me cuesta un montón. soy un viejo choque. ¿Cómo el orto? Yo no entiendo nada. Deja, cerrar el stream. Deja. Es más, me voy de este stream porque no me voy. Se espanto vos y toda tu producción. No abandonéis el móvil, Javier, pará. Y Alfredo muy bien.
Ahí va, bueno, pero son un buen equipo. Sí, cumple esa función. Sí, sí, él está como mucho más enganchado, le interesa. Además, diseñador, dijiste. Y es diseñador, sí, sí, sí. Qué bueno que hayan conformado el equipo, porque digo, son como dos patas súper importantes en cuanto a la editorial. Digo, bueno, el contenido, claro, la curaduría y además la forma. Y, claro. Sí, y lo loco, hace un rato el muchacho que está con ustedes, el productor, ¿no? Uh-huh, me decía, bueno, sí. ¿Y tienen oficina? Le digo, no, somos nosotros dos. Digo, es como todo muy a la par, pero es cierto, cumplimos como roles que quizá tendríamos que haber contratado a alguien y bueno, lo podemos resolver entre nosotros, claro. Una cosa que facilita. No, y que además me imagino que debe ser muy rico que además con su relación, con su vínculo, también fluye otra comunicación. Uy, sí. Que no tiene, cuando vos laburás con alguien, un tercerizado, un diseñador, es, che, bueno, que te conozca primero, ya si es tu marido y te conoce, ya sabe qué pensás, ya sabe para dónde querés ir, eso es increíble. No te me conoces. Pasa, sí, porque yo también laburo con mi marido, que también tenemos un proyecto, y es... Eso, es mirarlo y decir, che, esto, y ya cuando te vas a una carita de chico no me gustó, así ya sabe que no te gustó. No tenés miedo de decirle. Exactamente. Porque están laburando en equipo y se vincula todo ahí. ¿Querés acercarte un toquecito? Porque sí. Me dicen que se escuchan bajito. Ah, así nos no, queda mejor favor. El mic. Y ya que estamos preguntando, ¿alguien está en la ronda de mate? Yo sé que yo con el abanico. ¿También? Sí, sí, sí. Perfecto. Porque acá, por más calor me hiciera, el mate no se cancela. El mate no se mancha. Por favor. No, te consultaba lo de los formatos digitales porque... Y acá corregime si me equivoco, sí. La poesía como que tiene una dimensión de ser escrita y leída, pero también tiene una dimensión muy importante de ser dicha, ¿no? Sí. Como de ser recitada. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. Como he visto varios videos y cosas que me han gustado mucho que son tipo como ediciones audiovisuales y arriba alguien recitando como... Sí, ahora se está generando tal... La poesía lo que tiene es que lo puede abarcar casi todo, ¿no? Puede haber desde poesía villera, poesía conceptual, poesía elitista, digo, es un género muy generoso y medio como una bolsa de gato al mismo tiempo. Y hay como toda una impronta, también la llegada de traperos, raperos, el slam, digo, hay como una maraña de poesía cohabitando en este momento. Las redes de lo que tienen, que a mí me parece como súper positivo, es una llegada, por ejemplo, hay algo que se conoce como la poesía de Instagram ahora, hace un par de años. Cuéntanos, es como... Los reelsitos, digamos. Claro, no, o poemas muy cortitos relacionados con el aforismo o con cierta cosa conceptual reflexiva. ¿De escritos? O sea, ¿los ves escritos? No, poquitas palabras, una cosa bien cortita. Una cosa bien cortita, como un aforismo, okay. Y que se va como generando... De hecho, hay poetas que son casi rockstar en Instagram, que tienen 100.000 seguidores. Digo, hay como toda una movida muy resistida por otro lado, por el poeta que mueve otro formato. Digo, pero a mí me parece como súper interesante porque es la puerta. Yo que estoy con. Ustedes hace un rato dijeron eso, que estoy con los adolescentes. El adolescente, yo creo que si no fuera por la escuela, no tendría contacto con el papel. Ya. Mm. Y con la escritura, con la escritura sí, porque escriben todo el tiempo, o sea, sí, perdón, ahora estamos en el audio, pero bueno, digamos. Con el manuscrito quise decir, me expresé mal, digo, hoy en día ya nosotros adultos, digo, agarrás una lapicera, si hay que hacer algo muy puntual, digo, si no, está la firma digital ahora también, sí. O bueno, todo el tiempo nos encontramos tipeando. Sí, nunca escribo a mano, casi. Ya nunca. La manuscrita, el manuscrito lo que debe ser... Debe ser un... Les cuesta un montón, bueno, hay todo un debate ahí en la docencia sobre eso. Pero digo, la poesía de Instagram, la poesía, como vos decís, estos videos que circulan, para mí es una puerta de entrada buenísima y maravillosa que quizá de otra forma no la tendrían, no llegaría. De hecho, creo que mi generación, yo fui adolescente en los 90, fue mucho más bruta con respecto a la lectura que la de ahora. Viste que se dice, no, los pibes de ahora no leen. Me parece que ahora leen en otros formatos, en otros soportes, pero leen mucho más de lo que leíamos nosotros. Estamos todo el tiempo mirando la tele o hablando por el teléfono. ¿Sabes qué? Hace poco escuché a Stan Reiber diciendo eso y me quedé de cara, porque yo había dicho que leíamos mucho menos y claro, el chabón decía esto. ¿Qué leemos? Pero se lee mucho más. Sí, se lee mucho más. Después está el debate qué se lee, cómo se lee, bueno. Pero leer más, leen mucho más los chicos ahora. Sí. Y... Me quedo con lo de los aforismos. ¿El aforismo es una poesía, algo de la poesía? Claro, sí, es un tiene otro nombre, a ver, se me escapa, pero aforismo está bien. Es un formato muy cortito, que puede ser una frase, dos frases, y ahí se resuelve el poema, ¿no? Claro. Nosotros en la tradición de la literatura argentina, de la poesía, lo tenemos a Porcha, a Voces, el libro de Porcha, que es un libro blanco, que fue un bestseller. Al día de hoy se sigue vendiendo un montón, y él es un cultor
del aforismo. Hay toda. Alejandra Pizarnik también era una cultura. Pizarnik, tremendo. A mí me suena. Sí, yo soy bastante, estoy bastante alejado de la poesía. Hay poemas de Pizarnik, sí, que son cortitos, que son una, sí, línea, dos. Digo, bueno, ahí hay algo. Oye, a mí lo que me pasa con la Pizarnik es que me produce una oscuridad, una tristeza que no puedo. No puedo, lo intenté, ¿viste? ¿Sí? Pero ella era como... Y hay una parte de la obra de ella que sí, que estaba muy conectada con eso. Sí, sí. Igual dicen que era una mujer muy divertida, muy graciosa, y que todo eso es una construcción. Se va a unos mates. Claro, no, sí, parece que era muy, muy divertida, muy, muy divertida, muy sexual, muy graciosa, dicen. Y quedó como el personaje, se la comió un poco el personaje, ¿no? Digo, ok. Sí, sí. Y claro, porque, y es que a veces pasa, viste que también es eso, que a veces yo siento que hay una dificultad de las personas de separar, o sea, de entender que lo que uno ve en las obras no es la persona. Es ficción. Claro, es ficción. Como casi todo en la vida, ¿no? Me mentiste. Es como una, claro, es una performance constante. Constante, sí, 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 sí. ¿Y vos escribís poesía? Yo escribo poesía, intento por lo menos, sí, 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 escribo poesía. ¿Y te editás a vos mismo o...? Ah, eso no te contesté. Ahora hay todo un debate intrapareja, intraeditorial con respecto ay, a eso. ¡Ay, nos vamos a meter a la identidad del equipo! Porque digo, no sé, no, a mí me hace un poco de ruido, pero bueno, al final... ¿Qué te hace ruido? ¿Editarte vos, claro, mismo? Sí. Y pero... Eso. Igual un poco ya está resuelto. Ahí hay una dificultad grande ahora, muy grande, por la crisis económica que volvemos a atravesar una vez más. Digo. Psicóloga. Che, no, pero no, ¿te parece una traba personal o te parece una traba en cuanto a lo realizable? No, a lo realizable, a lo personal, digo, hay como un menjunje. Porque entiendo, o sea, a lo mejor uno dice, ay, ¿cómo yo voy a editarme? O sea, ¿cuánto ego tengo que tener para yo editarme por una cosa? Me va un poco por ese lado. Pero digo, la autogestión también es un poco así. También, y sí. Y sí, hoy en día es, un, sí, es una salida muy... Creo que voy a mechar. Un poco. Algunas cosas por patronos, algunas cosas por editoriales. Y de amigos. Última, digo, una tercera opción, como buscar un curador. No, la idea es eso, lea, que el editor sea el otro. Sí, 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 no eso, eso resuelto. Ser editor de uno mismo es como un poco, va, para mi gusto, un poco bastante. ¿Cómo es el rol del editor? ¿Cómo trabaja un editor? ¿O cómo trabajas vos? Porque por ahí hay miles de maneras. Sí, claro, debe haber, muchos. Creo que un editor, básicamente, es un tendría que ser un lector amoroso. Con el texto, con el autor, con la autora, con el autor, digo. Y poder acompañar en ese proceso, ¿no? Esa es la idea. O sea, ¿van trabajando mientras escriben o cuando ya está escrito? No, nosotros cuando ya está escrito. Hay algunos libros de los que publicamos que hubo un proceso en el medio. Porque por ahí, como buscamos poetas jóvenes, leo algo me interesa, hablo con esa persona y le digo, ¿por qué no vamos trabajando, vamos viendo? Y ahí vamos intercambiando. Pero después ya trabajamos sobre un libro, ¿no? Sobre una obra completa. Los estoy buscando en Instagram para ir a seguir los Patronus Ediciones. Acá abajo tienen en el graph editorial Patronus Ediciones. Siguiéndonos. Decías que dabas clases en villas, en lugares socialmente más comprometidos. Sí, sí, sí. Y me recuerda un poco al caso de Camilo Blajakis, sí, de César González. Sí, sí, espectacular, sí, sí, un caso emblemático. Sí. Les invito a que lo vayan a buscar. A César González, director de cine, poeta, escritor, filósofo, manija, intelectual, contemporáneo, villero. Grande, sí, sí. Un capo total. Y he visto varios documentales de él porque en su momento me cautivó mucho su figura y su laburo. Mucho calor, Another Paul, bienvenidi. Me compré un libro, me acuerdo, en su momento. Pero bueno, me quedé con esto de que él se metía a dar clases en las villas, en las cárceles, ¿no? Y como iba sacando de ahí como un texto, el texto que estaba como circulando en esos ambientes. Sí. A vos, desde el lugar de docente, ¿has podido ir rescatando algún estilo, algo que se esté construyendo, algo que esté circulando? ¿O lo sentís más individual en cada caso? ¿Sentís que hay algo que está...? No, creo que en el caso de Les Sátrapas, yo les digo Los Sátrapas a mis alumnos. Me encanta, ¡órale, Tecú! Tienen un castellano riquísimo. Y que lamentablemente el colegio busca... Y son una lengua viva. Aplacar, erradicar, aplastar, cambiar desde una mentalidad muy de clase media. Digo, hay un choque de imaginarios muy fuerte en los colegios del conurbano a veces, ¿no? Porque en general los docentes que laburamos... En general, igual viene cambiando eso en los últimos 10 años, pero en general tenemos un imaginario de clase media, ¿no? Con todos
con toda su maravilla y con todas sus limitaciones. Y las clases sociales más bajas tienen otro imaginario y ahí se producen unos choques, pero después al nivel lenguaje son increíbles. Cuando escribo sobre el colegio, que me costó un montón escribir sobre mi trabajo, me llevó varios años, intento rescatar eso, las palabras que usan, los giros. Ellos dicen, por ejemplo, siempre digo lo mismo, pero unos pares. Dicen, no dicen unos pares. Ay, par, sí, yo también lo uso, se me pegó de la verdad los pibes. Yo me siento como Mr. Burns con él, o sea, estoy maravillado. Quiero aprender. Para atrás. Bueno, ¿sabes qué? Unos pares. Unos pares. No, la usas parece, tú. Me parece a mí, ¿sabes cuál? Me gusta mucho que usan. Por ejemplo, el fulanito es el que más baila. No, dicen el más que baila. Esas vueltas. La dan vuelta. Okay. Me encanta. Y hay un músico, un rapero, un productor de música urbana que se llama Perro Primo, el Maquetose, que es el más que tose, el que más tose. Okay. Pero se convirtió en su nombre, el Maquetose, porque lo dan vuelta y yo esas cosas no, me encanta. Una vez me decía una chica de primer año, no te enmoñes. No te enmoñes. ¿Cómo no te enmoñes? Le dice. Claro, me dice, no te regales, me dice, no te pongas el moño, me dice. No, no te enmoñes, bueno, y así un montón, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Sí. Bueno, hay un tema de la juega que dice, vos sos el verdadero, el otro giles son remoño. Como es eso, ser remoño es eso, te has regalado. Como no, me encanta, me encanta. Chicos, me siento Mr. Burns aprendiendo. Aprendiendo un pardo. Pero me parece maravilloso. Che, acá estaba scrolleando un poco en el Insta. Todo esto es maravilloso, miren el feed que tienen. Y uno va scrolleando y se ve maravilloso. Todo esto diseño de. ¿Ves que hicieron un equipo? Tengo un boludo. No se alió a nada. El otro día me decía un pibe en el colegio: pareces una abuela, profe, con el celular, porque yo voy con el dedo y escribiendo con un dedo. Y se cagando la risa. Yo tengo una pregunta que es nada que ver con nada, pero la tengo que hacer porque es más fuerte que yo. Se llama Patronus. ¿A qué se debe el nombre? Porque a mí se me viene un lado Harry Potter acá. Sí, este venía a tirar el otro Patronum. ¡Gané! ¡Mira! Porque ella dijo, me da Harry Potter. Acá hay uno fan de Harry Potter, dije yo. ¿Es por Harry? Alfredo es fanático. ¿Potterhead? ¿Fan de Harry? Sí, exacto. ¡Listo! ¿Vos sabés que a mí Harry fue uno de los libros que me acercó a la lectura? Sí, seguramente. Sí. Y al día de hoy sigue. Los bestsellers que te abren las puertas. Sí, 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 que son maravillosos, por eso, sí. Sí, sí, completamente. Súper sí. Bien escrito está encima. Sí. Mal, bueno, se desviaban al otro lado. No, encima creo que el espectro patronum, o sea, el hechizo, creo que tiene como una movida de materializar algo. Y es la máxima protección que podés eso, lograr. Eso, materializar algo desde el amor más profundo, claro. Materializás algo que te protege cuando te están tirando un Avada Kedavra, que es el que te mata. Es el espectro patronum, es el que te como el que el te que va te protege, a proteger, claro, tremendo. Consulta. Sí. Yo escribo poesía. Sí. Yo escribo poesía, quiero editar, quiero publicar algo. ¿Me puedo acercar a Patronus? ¿Cómo puedo hacer si soy alguien independiente? Alguien que nos está viendo en el stream dice, che, yo escribo, o tengo algo guardado que quisiera acercarles porque a lo mejor les sirve. ¿Se pueden acercar a Patronus? Yo lo que puedo decir, si tienen mucha paciencia, sí. Okay. Bueno, contanos el proceso. En este momento, ya, por ejemplo, el año que viene lo tenemos cerrado. Ya, con respecto, ¿ya tienen cerrado? Sí, somos dos personas. Sacamos, el máximo que sacamos fue... siete libros este año que termina. Pero para una, para una editorial de ustedes dos está increíble. Pero la gente escribe en general, por lo menos una vez por semana, alguien escribe, tengo un original, querés leerlo. Y bueno, lo que siempre respondemos es eso. Paciencia. En este momento, no, paciencia, preguntarnos algún tiempo, digo. Ahora, bueno, estamos como muy atados a lo económico, pero vamos a ir regulándolo. En general, yo diría que sí, que escriban, que pregunten. Claro, supongamos que tenés tiempo. Vos me decís, yo bueno, te mando por mail esto que escribí. Tu laburo sería leerlo. Exactamente, y ver si va con el perfil de la editorial, si me interesa, si nos gusta, si se puede, si no, digo. Y ahí vamos viendo. Igual, habemos como un pequeño universo de editoriales independientes de poesía. Ahí va, están nucleados. Y sí, somos poquitos. Che, tengo esto, está buenísimo, yo no claro, voy a llegar. Claro, exactamente, si podemos. Qué buena onda, si comunidad. Podemos, pasamos, sí. Y desde la edición física, o sea, ustedes lo ¿cómo es? ¿Lo documentan todo y se lo pasan a alguien o mismo bueno, ustedes? Alfredo, yo soy el que funca como editor, el que lee, el que labura con el poeta. Y después Alfredo hace todo el laburo de edición y...
tenemos una imprenta con la que trabajamos. Ah, ahí va. Sí, en general ya casi no quedan editoriales, de las chiquitas ninguna, que yo sepa que tenga imprenta propia. En algún momento puede haber habido, y creo que las grandes tampoco tercerizan todo, está todo muy, muy tercerizado. Sí hay imprentas que, que hay imprentas con las que laburamos el pequeño universo de editoriales de poesía, laburamos con las mismas imprentas, ¿no? Son las que laburan muy bien, tienen los mejores precios, con todo eso. Y ellos mismos te encuadernan, te hacen todo ahí. Hacen todo el laburo, sí. Hacen O sea, el diseño lo hace entonces Alfredo. Alfredo Machado, sí, él hace todo el diseño y después el laburo físico, digamos. Sería. Que es loco, ¿no? Porque eso es de ahora y también eso genera como una... Vos hablaste de la autogestión, es un... Vos sí. Te podés publicar un libro. Digo, si tenés un poco de paciencia y manejás yo. ¿Sabes? Soy un gato. Claro, escribí. ¡Ay! ¡No le des idea! No me... Ya tengo el título, se va a llamar Soy ¿qué gato? Te arranca? Vos decime butaquera en tu tipo semitoto. Mi libro va a arrancar en un baile San Vicente, todos los negros van a partir de San Patrón. Así va a arrancar mi libro. Y el negro cara pero bueno, de pija. Podría editárselo si quisiera. Exactamente, digo, ahora la tecnología, la maravilla de la tecnología es eso, que vos podés editártelo, porque después vas a la imprenta y decís, tengo esto, te pago, me lo sacás. Digo, eso no es ningún pero problema. Me pierdo de la gracia de que alguien me curaduré. Y el tema es que para mí tiene que haber un lector externo siempre, ¿no? Porque digo, uno no es bueno el lector de uno mismo. Creo que ¿vos me convertiré en tuitero, si no. Sos de escribir en soledad y luego... tenés tipo alguien, porque esta pregunta me estoy robando estrepitosamente de Rebord, que le mandamos un beso, porque en entrevista... Nos ayudamos entre todos. Les recomiendo, si no vieron el método Rebord de Mariana Enríquez, que lo vean, es muy impresionante. Ok. Y él le pregunta como cómo trabaja ella, si ella trabaja tipo en talleres, si trabaja en colectivos, si escribe, y después qué hace con eso, y bueno, ella cuenta que tiene dos o tres personas que son de mucha confianza, que saben mucho, y que además la quieren y no va a tener problema en decirle esto no, esto sí, y que y suele mostrarlo, pero lo muestra cuando ya está medio terminado. ¿Vos en ese sentido cómo te gusta trabajar? Los dos libros que tengo publicados... ¿Y cómo se llaman los dos libros que tenés publicados? El primero se llama La extraña dama. ¡Ay, muy Valeria Lynch! Está relacionado con la telenovela de Canal 9, con la de Luisa Culioc. La extraña dama, y el segundo se llama Villa Tranquila. Y fueron escritos en taller, que Mariana decía que ella odiaba. Que ella no le gustaba. No, no dijo que odiaba, que no le gustaba. Y en el taller de Osvaldo. Y el laburo del taller es riquísimo, sobre todo cuando vos arrancás. A mí me parece como de los más ricos que hay. De hecho, tengo un taller de escritura que coordino. Y ¿ese taller de escritura en tus redes se puede encontrar? O sí, me contactan a mí, digo... ¿Cómo? ¿Tiene un nombre todavía? Instagram? ¿O dónde funciona? Vendamos todo. El Instagram se llama Un Sapo Intuitivo, el del ciclo y el del taller. Un Sapo Intuitivo en yo Instagram. Yo lo voy a buscar si les muestro cómo es. Y mi Instagram personal estoy como Pechito Argentino. Lo tenemos acá. Un Sapo Intuitivo, acá está. Ahí para ver en pantalla las redes... de Javier. Y esto es, bueno, el brillo. Entonces me decías, vos bueno, das tu propio taller. Claro, digo, el laburo de taller cuando vos arrancás a escribir es maravilloso porque te... voy a decir al revés de lo que decía Mariana Enríquez, creo. No, igual, es que son experiencias completamente cada persona. Cada uno tiene que buscar su propio obvio. Gusto, digo, pero... te da una riqueza y una devolución, siempre y cuando que haya un coordinador que sea amable, amoroso, digo, también están, digo, hay gente que está parada de otro lugar. Pero bueno, yo mis primeros libros los hice ahí, en taller literario, y lo que estoy escribiendo ahora es en soledad, ya. Y en general ahora no lo estoy dando a leer mucho, porque está en proceso, ¿no? Digo, la poesía igual es rara, la narrativa tiene una impronta más de laburo, Okay. Los poetas somos como más diletantes, más lumpenes, más esporádicos. Digo. Claro. El narrador tiene que sentarse a escribir. Se despertó el. A veces pasa, viste que Google le decís ok y ya viste que estás hablando. Sale. Perdón. No pasa nada. Ok, la narrativa es más día a día, más obrero. Exactamente. Estamos como más. El narrador tiene que sentarse y estar X cantidad de horas. Y como muy, esta vez tengo más chanta, digo, uy. Cuando te baja la inspiración, claro, viejo. Cuando te baja la inspiración. Cuando te baja la inspiración, no que chanta. Artista, cuando te baja la inspiración está. Después está el laburo.
el laburo viene después. Primero tenés que juntar los poemas. Podar, claro. Claro, sentarte, corregir, pensar, digo, todo ese tema. Pero el comienzo es completamente esporádico. ¿Alguna vez escribiste algo que no fuera poesía? ¿Intentaste con el cuento, con el...? Ahora estoy como ahí, pero no sé si me da el cuero, no sé. ¿Por qué? Porque no sé si tengo... Hay mucha mujer, no que pueda. Por ahora me está costando, digo... Igual estoy... No tengo como mucho... Me pasa una cosa muy loca con los poetas, lo hablo mucho con los chiques en el taller... Porque, por ejemplo, Olga Orozco, ¿no? Que digamos, una vaca sagrada de la poesía argentina. Y la mina publicaba un libro cada 10 años. Mira vos. Y yo siempre le planteaba esto a mi maestro y le planteo yo a ellos, ¿no? Digo, ¿ahora un artista se podría sostener en los medios? Claro. Es, sí, ¿a dónde nos han llevado también los tiempos de consumo actuales? No, porque hay como un coso de, bueno, escribís, publicás. Y los contratos con las editoriales grandes que te exigen tanta cantidad. Monstruos, ¿viste? Un libro cada 10 años. Y qué libro. Claro, que si tuviste 10 años, sacan una tremenda antología, claro. Pero digo, está bien, igual el universo poético es como, somos como la hija boba siempre de la literatura, ¿no? Digo, estamos como en los márgenes, y eso en un punto puede llegar a ser una maldición, pero para mí creo que nos salva, porque como el mercado estamos no tranquilos. Sabe, claro, no sabe qué hacer, no vendemos, no le interesamos a me nadie. Me gusta mucho para titular, el mercado no sabe qué hacer con nosotros. me gusta mucho esa declaración. Claro, como no nos puede monetizar, no nos puede explotar, como que no sabe qué. Bueno, déjalo escogido, tranquilo. Claro, sí. Déjalo. Es que te da mucha libertad. Son los hijos adolescentes del arte. Podés escribir lo que quieras. Son incomprendidos. Y en ese sentido, ¿cómo sentís que hay una diferencia entre una editorial mainstream, recontra mainstream, y una editorial chica a la hora de las licencias que están en cuanto a lo creativo, los tiempos, la producción? Sí. Random House no puede escribir, no puede publicar a una piba de Bursaco que no la conozca nadie, digo, no le da el cuero. No. Qué loco, no le da el cuero, al revés, no puede con la estructura. Y nosotros podemos publicar a quien se nos cante el culo, digo, ahí hay como una libertad total y absoluta, y a mí me parece como maravillosa. Claro. Sí. Y desde la profesión, desde el oficio, a ustedes, tipo, una editorial muy grande con los tiempos, por ejemplo, ¿los corre más que una más chica o es más o menos...? No, en el caso de Patronus somos dos, o sea, ahora que... Bueno, parezco el viejo amargado, digo, pero que estamos atravesando la crisis esta económica que nos viene golpeando, sobre todo por el precio del papel, digo, todo eso... Pero yo te le digo, Alfredo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que bueno, este año no publicamos un libro. Bueno, está bien, estamos los dos. Publicamos no el año que viene. Claro, publicamos el otro. Esperar un poco. Una empresa ya mediana y eso medio que no lo puede hacer. No tenés margen de error. Tiene que sostener... Toda una estructura, sí. Digo, es como muy liberador por un... Pero no... A mí me parece que está... Me gusta mucho. Una vez impresos los libros, vos publicás, te haces una tirada de libros. ¿Cómo hacen con la distribución ustedes? Tenemos su distribución propia, somos nosotros dos. Bien. Y vuelvo a decir, al mundillo poético ser muy reducido. Es loco porque es muy reducido, pero somos una minoría intensa. Digo, todo el tiempo compramos libros, todo el tiempo leemos libros. O sea que hay un círculo hay que movimiento. Se mueve todo el tiempo. Pero, por ejemplo, tenés que estar en 7 librerías de la ciudad de Buenos Aires... que son donde va el público que lee poesía. Bien. Y algunas de provincias, digo, donde vaya el público, y ahí ya tenés cubierta un poco. Claro, vos ya sabés el nicho más o menos. Sabés a dónde ir. Exactamente, sí. Y las redes, calculo que ayudaron también bastante. ¿Se lo venden las redes? Por redes ayudan un montón, y las redes ayudan un montón a... Digo, alguien de que no sé, de la provincia de Buenos Aires, del interior. Hola, no, yo vivo en un pueblito donde no tengo librería, digo, che, quiero, vi este libro en las redes, me gustó. Exactamente, lo quiero comprar. Bueno, pasa eso. Y bueno, y se lo mandamos nosotros por correo. Perfecto. Así, automático. De una. Sí. Bien. Sí. ¿Cómo te vinculás con la recitación de poesía? Porque yo he visto muchas veces, he ido de hecho a algunos eventos y veo que hay mucha cuestión de lectura de poesía o incluso de personas que leen muy un work in progress para los demás. ¿Cómo te vinculás con eso? ¿Siempre es así o no? No, hay de todo. Eso es como muy... Lectura performática hubo siempre. Digo, Susana Tennon, una poeta de la década del 60, 50, 60, 70... Era súper performática en su lectura. El que está viendo este stream, que vaya anotando todos los nombres que está tirando, porque ya tiraste el goles. Digo, muy performática. Casi avanzada en ese momento.
Y ahora con el tema de toda esta música joven, como diría para hacerme el viejo choto, digo, hay como una cosa slamer, se llama slam, ¿no? Donde la poesía es recitada, de parado. El famoso slam de poesía. Exactamente, en competencia, bueno, está como todo eso, ¿no? Y con un sesgo humorístico también muy marcado, donde el texto es efectivo por cómo se lo dice y un poco por lo que dice. La intención. ¿No? Exactamente. A mí hay gente que me parece que lo hace muy bien y que me gusta. Digo, de hecho, tenemos publicado un pibe que viene del corazón del slam de Rosario, que es Jerónimo Tartara, que tiene un Calecitap, se llama el libro de él. Y bueno, me parece que si el texto se sostiene y está bien, me encanta. Y él es muy gracioso, canta, recita, bueno, hace un montón de cosas. Yo no me siento cómodo en esa postura. No, no, no te gusta leer. No me gustaría ponerme en ese lugar. Yo soy más de sentarme con el papel. ¿Preferís la redacción y verlo plasmado? No, leo, pero de la forma más tradicional. No, okay. Mesita, sentado, la luz. Ah, ok. ¿Lees en voz alta también? Sí. Ah. No, creo que es casi fundamental la lectura siempre en voz alta, ¿no? Ah, bien, eso me interesa. ¿Cómo es ese tema? Es algo que desconocía de la poesía. Para mí podría ser que, tipo, no sé, ¿qué te gusta más? ¿Leerla para vos, digamos, o recitarla? Pero como que va todo junto. A mí me parece que hay un combo. Igual sé que hay poetas, por ejemplo, que no les gusta leer o que consideran que leen mal, y hay algunos poetas que leen muy mal, entonces los prefiero por escrito, digo, también. Hay okay. Como, sí, es como casi todo, es una cuestión de gustos. Lo más tradicional es sentarte cuando vas a una lectura de poesía con el papel, el velador, el micrófono y lees, punto. Claro, porque por ahí se me ocurre, capaz es una boludez, pero pienso que si vos tenés esto en clases muy populares que han tenido mucha dificultad para aprender a leer, pero con tiempo y dedicación pueden llegar a producir un texto que esté buenísimo, pero por ahí leerlo de corrido enfrente a todo el mundo les produce una dificultad como muy demasiado extrema y como... Mira, los chiques están muy conectados, vuelvo a decir, con el trap, con el rap, o sea... Tienen algo de la oralidad muy fuerte y de lo performático muy... O sea, se lo parece, me cuando llegan a ese lugar de que quieren recitar, la tienen como muy manchada, ¿no? Mira, claro. Claro, es que la tradición, o sea, la cultura popular es de transmisión oral, eso es muy loco. Y hay, ¿no?, algo muy fuerte de la oralidad. Y o sea, que estamos consumiendo poesía, digo, el trap es... Bueno, sí, indudablemente, sí. Digo, hay un consumo masivo, podría decirse, de poesía que antes no había. Yo creo que, capaz que yo estoy... Pero a mí me da la sensación de digo, que... Digo, lo que hace Elegante para mí está íntimamente relacionado con la poesía. Lo que hace Nati Peluso está íntimamente relacionado con la poesía. Que mujer Nati Peluso. La inmensa mayoría, el porcentaje inmensamente grande de consumo de poesía de la sociedad, históricamente creo, por lo menos del último siglo, viene por la música. Y ahí, toda la música en general, igual, no el rap. Ahí me vuelvo más viejo choto, digo, una cosa es, una cosa es un poema, otra cosa es una canción... Pero son primas hermanas, digo, están ahí cabeza a cabeza, digo, están ahí parejitas. ¿Y cómo serían más o menos las diferencias que vos sentís que hay que trazar? Y el poema, la música, la marcan las palabras y el ritmo. O sea, el poema no necesita para mí de un acompañamiento ni de instrumentos, ni de acompañarlo vocalmente, digamos, cantando. Con una melodía. Exactamente. La melodía es el poema es melodía. La música tiene una parte de la letra, la canción tiene una parte de la letra, pero la música le pone también como una cosa súper importante ahí en el medio, ¿no? Digo, de hecho, odio con toda mi alma. Atención, fuertes declaraciones. En la radio te dicen, vamos a leer un poema, y ponen música de fondo, ¿no? Leen el poema. Porque nosotros trajimos una gallina para poner acá y que nos recites ahora un poema. Trae la gallina y el busto de Sarmiento. Trae la gallina y el busto de Sarmiento. Pasá. Poner el himno de la alegría. No, claro. ¿No? Y es muy común eso. O cuando en el colegio dicen algunas maestras, bueno, vamos a leer poesía, te traje una canción de Spinetta. Bueno, no, digo, son cosas claro, poesía, completas, canción. Completamente distintas. ¿No? Igual es declaración polémica porque hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Está bien, bueno, pero el arte es así. Sí. El arte para mí es che, mirá en el chat como te tiran flores. También es un gran lector de poesía, más allá de la editorial. Es muy valioso que les lea y que dé su opinión.
Claro, porque este mensaje es viejo de cuando estábamos hablando de cuando le manda, si le mandan. Ah, si yo le mando. Aunque no te publique, que le dicen como que te lea y que te diga, mira, por ahí está bueno que te dediques a otra cosa. No. Se me acaba de bloquear. ¿Qué significa esto? Están abiertas las inscripciones para derecho. Ganan mejor los abogados. No, nunca. Che, pará, no quiero ser repetitivo ni pesado, pero quiero que quede claro. Un sapo intuitivo. Sigue funcionando en el verano este taller. Es virtual. El año que viene va a ser uno presencial y uno bimodal. Sábado presencial, domingo bimodal. O sea, de encuentros presenciales y virtuales. Y funciona de marzo a noviembre. Ciclo lectivo, básicamente. Ciclo lectivo, sí. El de este año ya terminó. En el verano quiero mirar Netflix. Quiero un buen docente de bebato, Sam, hermano. Y si quieren participar para el año que viene, se inscriben por Instagram a un sapo intuitivo. Sí, arroba ahí, un sapo intuitivo. Escriben y consultan. Y si no, ponele, si yo me equivoco, porque mira, tengo Patronus ediciones. Si yo te escribo a Patronus ahí y te digo, che, ¿cómo era el taller? Le vas a responder. Le vas a responder. Disculpame, desubicado. Disculpa, ¿dónde queda la parada del subte? No, eso ya no. Eso no. Se ubican en la palmera. Por favor. Ay, chicos, qué calor que tengo. Bueno, estoy igual muy contenta. Estoy muy contenta con tu visita, la verdad. Hermoso el acercamiento. Ahora quiero que. Queremos manguear recomendaciones. Ok. Sí. Hay, no sé, tres libritos, tres cosas. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a leer poesía. ¿Por qué libro yo debería empezar? Digo, para un acercamiento a la poesía, para que yo diga, entro al mundillo de la poesía. Está bien, bueno, ella nombró hace un rato un poeta que a mí me gusta un montón, que es Mariano Blatt. Mariano Blatt siempre es... Mariano, para que voy a anotar. Lo amo, Mariano Blatt con Mariano doble. Tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo. Espero que ustedes también tengan. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp con ustedes? No. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es más, dale, Nube Luz. Por el programa Nube Luz. Sí. No, Dios. Mientras nos cuentas las recomendaciones, yo voy a buscar un pedacito de algo de Mariano Blatt para que nos vayamos de este stream escuchando algo de él. El mío se llama Anotador y tiene de foto de perfil a Charo López actuando en Tarde Baby. Bien, entonces, Mariano Blatt. Es una decías. Recomendación para empezar a leer poesía. Está muy bien. Para Mariano, ¿cómo se escribe Mariano? B larga L-A-T-T, Blatt. Y tiene una editorial que se llama Blatt y Ríos. Bien, voy a buscar ese autor. Después, una poeta que editamos nosotros este año o el año pasado, mi memoria, que se llama Mariana Komiserov. Tenemos un Mariana. Que se llama, una palabra difícil, Björk, es casi como la cantante, pero no es la cantante. Y que es un poemario donde la voz poética es una madre soltera que el hijo está dejando el nido, pero súper interesante porque es como la antimamá. Ella alcohólica, lesbiana, con problemas psiquiátricos. Ya me encantó. Como es súper, súper interesante. Mariana Komiserov. Komiserov. Mariana Komiserov. Me parece uno de los libros más lindos que publicamos con Patronus. Mirá cómo va. Muy bien, Patronus ahí. Y después, alguien que me guste mucho. Tengo dos poetas más jóvenes también, como para. Bueno, tres, y ahí me quedo tranquilo. Osvaldo Bossi, mi maestro, indudablemente. ¿Osvaldo Bossi? Bossi, sí. Poeta bonaerense, hermoso poeta bonaerense. Puto hermoso, mi gran maestro. ¿Es accesible como persona para que venga? Sí, bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bonaerense, poeta, puto. Ya está, cerró. Con todo adentro, vamos. Y cualquiera de los libros de él, pero sobre todo puede ser El muchacho de los helados. Me parece un librazo. Siempre estamos hablando de poesía, ¿verdad? Sí, o Chicos Malos también. Me parece un librazo. Y después dos poetas jóvenes, que son Patricio Foglia, ¿no? Que todo lo que conocemos del cielo, que está publicado por Caleta Olivia. Y Verónica Yatá, con Piedra Grande sin Labrar. Cualquiera de esos libros. Los nombres de los libros ya me cautivan. Te juro. Todo lo que sabemos del cielo, ¿eh? Sí, todo lo que sabemos del cielo. Ay, no, me encanta. Sí, sí, sí.
Es un librazo. El muchacho de los helados ya me calienta. Ya leo un muchacho de los helados. Ya estoy con este verano. Pero entonces Vlad te va a encantar. Porque es por... ¿Sí? Él es, y toda su poesía, o por lo menos lo que yo he leído, que me gusta mucho, está como atravesada por un erotismo pero popular y barrial y del fútbol. Está, de hecho, el libro, Mi Juventud Unida, Juventud Unida es un club de fútbol del ascenso. Okay. Y está muy... Tiene poemas que es tipo, vos, puto botón, que corriste por la calle, tipo, está como diciendo... Muy vinculado con la oralidad, Vlad, ¿no? Muy con el oído puesto ahí, sí, en la oralidad. Muy, muy lindo. Sí, sí, muy de pasti, muy de noche. Muy de noche, sí, sí, muy, muy urbano. Tiene todo lo que nos interesa, chicos, básicamente. No, Vlad, te enamorás, Vlad, te enamorás. Yo tengo una preguntilla más sobre Patronus. ¿Qué onda con la publicar en formato digital? ¿Ustedes hay una romantización, con el papel? En un momento lo habíamos pensado, de hecho nos salvó la pandemia eso, porque nosotros publicamos los primeros libros a mediados del 2019. Uy, pandemia. Y fue pandemia, ¿no? Y en ese momento fue como un momento de, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos el barco o seguimos? Y ahí tuvimos como una cosa muy loca porque, bueno, no me voy a extender. Sacamos dos antologías, una de poesía y una de cuentos, que lo único que tenemos publicado de narrativa es eso, porque en los colegios que yo laburaba únicamente íbamos a entregar las cajas de alimentos. En los colegios estuvieron cerrados en el 2020, entregábamos la casa y yo me daba cuenta que no le dábamos ni frutas ni verduras a los chicos. Entonces le dije a Alfredo, ¿por qué no hacemos una movida para juntar guita para agregarle frutas y verduras a los bolsones? Y bueno, y ahí fue muy loco porque publico unos poemas sobre el colegio, funciona bien, juntamos una platita y ahí le cuento a Gaby Borrelli, otra poeta. Ay, pero espectacular, bueno, Gaby Borrelli, claro, le mandamos un beso. Favor. Ese tenía un programa de radio en su momento, hermosa, y leía. Hermosa. Amiga hermosa, le digo, mira, y yo, uy, qué bueno, ¿por qué no lo llamamos la poesía? Hagamos una antología. Sumamos un par de vacas sagradas, Diana Vélez y Alicia Genovese, Osvaldo Bossi. Y muy bien. Que va a agarrar seguro. Y ahí se enganchó Gabriela Cabezón Cámara y dijo, esta idea está buenísima. La Virgen. ¿Por qué no sacamos una de cuentos? Y ahí Mariana Enrique, Claudia Piñeiro. Picante. Y nos fue increíble y terminamos... Todo eso, perdón, digital durante la pandemia. Durante la pandemia. Ahí va. Y a un costo súper accesible. Muy, muy, muy además muy los costos de base son... Porque aparte escritores, los escritores no, obviamente no pidieron derecho a autor, nada. Claro. Sabían que era una buena causa. Solidario. Y vendimos un montón y durante casi todo el 2020 sostuvimos esto de los bolsones de verdura y frutas y creo que terminaron siendo 7 colegios del conurbano. ¡Ey! Eso es súper... Sí, súper... Lo que decís de la fruta y la verdura, yo me siento súper interpelada porque yo en pandemia estuve en un momento económico muy, muy complicado porque yo trabajaba en gastronomía, muy jugada. Y empecé a depender de bolsones y de cajas que me daba mi jefe porque para que no quedarme en la calle empecé a comprar comida. Y me acuerdo que me contacté con una nutricionista y le dije, che, no tengo ni frutas ni verduras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro. Y ella me dijo, mirá. Y ella me dijo, edita un libro. Sí. Oh, no. Y ella me dijo, tratá de comer legumbres. Fíjate si te pueden dar legumbres en vez de tantos cereales. Como que eso compensé y como que me acordé de esa situación de tener que como estar compensando la comida. Qué flashback, qué mal viaje ese flashback. Pero de esa oscuridad, de todo eso que surgió era esto. Y ahí fue el único momento que tuvimos lo digital. Yo soy un viejo choto y para mí la poesía es en papel. Yo soy fan del papel también. Para mí la poesía es papel. Pero veo que para los chiques, para mis alumnos, el papel está ya muerto. Ya está muriendo. No, no está muriendo. Está ya está muerto. Está muerto. Che, ¿y qué onda TikTok y la poesía? Digo, ¿hay gente recitando en TikTok? Me imagino que sí. Pues nosotros medio. Es algo pasa que el TikTok tiene, perdón, de duración de. Muy un cortito, minuto, ¿no? O sea, sí. Ahí estás como con. Bueno, pero. Sí, el poema es corto. Me imagino que debe haber, sí, debe haber. El tema de las duraciones. Bueno, se nos va a hacer muy largo este stream, queda para otro momento, pero el tema de las duraciones es algo de esta generación, ¿no? De no poder tolerar nada que sea demasiado largo. Sí, igual en la poesía, vos pensás que durante siglos estuvo el soneto, que era un formato estructurado, corto, conciso. Claro. Y se escribía eso, ¿no? Por ahí soneto, es más fácil soneto, vincularse soneto, soneto, con algo corto que con una debe novela. Debe haber, sí. Yo creo que para mí siempre la tecnología no es ni buena ni mala. En algún momento sale algún genio, algún genio que te parte la cabeza con lo que fuere, ¿no? O sea, fue con el papel, con una computadora, con un celular, digo, ¿no?
Te reconfigura. Sí, para mí sí. Sí. Para mí, y estamos en esa, Para mí está por ahí. En una reorganización y de la vida. Y me parece sí, porque yo los veo. Y el que se resiste, sufre, viejo. Y... hay que fluir. Oh, se queda al costado. Claro. También lo respeto, viste, que digo, bueno, va, yo me quedo con mi. Hay gente por ahí que sigue haciendo ópera y por ahí nadie, no son más nadie que vaya a ver ópera, pero hay un montón de gente que está haciendo. Como se convierte como en nicho. Hay un nicho. Claro. Bueno, no te quedamos más tiempo, nos vamos a ir despidiendo de este hermoso stream de poesía. Repetimos entonces las redes sociales, Patronus Ediciones, un sapo intuitivo que lo acaban de poner en el chat. Ahí recomiendan un libro que se llama Poesía Vertical, Miraje de Juan Ross. Sí. Nombraste a Cabezón Cámara, que tiene La Virgen Cabeza, sí, que recomiendo, esa novela muy hermosa. Y nos vamos con un video, les voy a poner... Te mandan saludos. Sí, Sofe, ¿cómo te va? Mirá, pensé en vos cuando vi el Ofe, mirá vos, muy bien. ¿Desde Colombia? Sí, sí, sí. Me encanta, sí, internacional. Disculpame, mi amor. Bueno, y los voy a dejar con un video corto, que no lo vamos a poder ver entero, pero los dejo un pedacito así tipo cola del stream para que lo vean, de un poema de Mariano Blatt que se llama Ahora, que es realmente muy, muy, muy hermoso. Nosotros recién estábamos haciendo chistes con él, tratando de hacer una poesía al aire, y empezaba yo con Ahora, porque me acordaba de esta poesía, lo que yo decía es obviamente una porquería, porque me estaba bromeando, pero porque esta poesía existe, se llama Ahora, es muy hermosa. Les dejo con el video y les cuento que acá en este video en YouTube, que les voy a mostrar ahora, hay un comentario de una persona que dice, escúchenlo con esto de fondo, y tiene un link. Yo lo hice y recomiendo que lo hagan. Entonces, cuando entren al video, si entran a Ahora de Mariano Blatt, hagan scroll y vean el comentario de Verde Agua que dice, escúchenlo con esto de fondo, y les pone una música contemporánea que acompaña este poema de una forma hermosa, y me encanta porque es una intervención de alguien de afuera. Claro. Pongo esta música de fondo mientras la escuchan y realmente cambia la secuencia. Esto no tiene música. Pero bueno, acá les dejo entonces un poquito de Mariano Blatt. Nos muteo a nosotros y nosotros nos vemos la próxima. Los que engancharon esto lo pueden ver grabado en YouTube. Y nos volvemos a encontrar el lunes nosotros. Sí, gracias Javi por Muchas haber venido. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Y los dejo acá entonces con Blatt. Ahora que mis amigos están lejos, que en el cielo brilla una sola estrella, que apagaron las luces de las fábricas de enfrente, que tengo los pies sucios, que me envicio y lloro, lloro y me envicio, que me llamaste a la tarde y te traté mal, que para un lado el cielo está negro y para el otro violeta, que las cosas no son lo que parecen, que no tenés excusas, que los chilenos están en Chile, que te rapaste la nuca, que no hay más porro picado, que la primera semana de enero hiciste planes para todo el año y a la segunda ya todos te parecían imposibles de cumplir. Que naciste en Buenos Aires, viviste en Buenos Aires, pero no sabes dónde te querés morir. Que bajás el volumen de la música cuando escuchás a alguien en el palier. Que viste a alguien tomando merca en los camarines de la plop. Que siempre pensás que tenés menos de lo que te mereces. Que mandaste por inbox un párrafo de trabajo. Que el Río de la Plata es gris, marrón, dorado. Que otra vez pusiste la canción esa del sonido que te deja medio triste. Que preferís la luz del otoño a la luz del verano. Que un ex te llevó a un lugar que no conocías y en tu propio barrio. Que ganaste la subasta de Mercado Libre. Que anotaste en un blog de notas una dirección en la calle Migueletes. Que sentís que es 1980 y pico y estás en Villa Urquiza, pero es 2000 y pico y en realidad estás en Villa Pueyrredón. Que estuviste sentado en una terraza con un chico que se llama igual que vos. Que contás los versos con los dedos de una, dos, tres, cuatro manos. Que el viernes tuviste una idea. Que mi mamá escribió la palabra uff, qué pesados, y la palabra es carnaval en WhatsApp. Que lo único que estás buscando son imágenes para compartir. Que no sé quién volvió con no sé cuál y parece que tal todavía no se enteró. Que los chicos que nacieron después de Italia 90 ya están buenos, tienen veintipocos. Que hace cuántos días que usas las mismas zapatillas. Que son las 18:24. 18:25, 18:26, que la semana pasada vino el fotógrafo de la revista Acción y dijo la palabra borrachín y la palabra no hay ascensor, que sobran proyectos pero falta plata, que leíste una definición y te pareció que estaba bien,
Que en un rato vas a estar viajando en el 114. Que te droga la droga, pero mucho más te droga el olor que tiene abajo el brazo los chicos que te gustan. Que en una época sonreías más. Que te peleaste por inbox. Que cuando empezaste el diario un corte de pelo costaba 25 pesos y la última vez que fuiste costaba 45. Que estás a punto de cometer un error. Que ayer o anteayer paraste con la bici en Constituyentes y Pedro Morán para hablar con un amigo. Que miras para atrás, que el día está raro, que vos estás raro, que sos raro. Que lo importante es ser ordenado, estar concentrado, respirar bien. Que corregiste el catálogo que había que corregir. Que rescatás una frase, que no sabes de qué quejarte. Que salías de la estación callado y viste a un chico de Facebook que te gusta y viste que él también te vio. Que en Avenida Corrientes estaban saldando un libro de Briante a 20p. Que se está despegando algo importante. Que el barrio está hermoso y quiere que seas feliz. Que el cielo está hermoso y sos feliz. Que tenés el pelo lacio. Que me miran la espalda mientras preparo el mate. Que Dios hizo un esfuerzo para unir estas tres cabezas.